Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es una preciosa copa que vamos a tejer a crochet o ganchillo. Es súper fácil. Así la vamos a tejer en base a carpetas o a tapetes. Es súper fácil, queda súper hermosa. Ustedes la pueden elaborar de diferentes tamaños. Yo aquí la estoy tejiendo en tamaño grande para que ustedes puedan apreciarla mucho mejor, pero si desean también la pueden tejer mucho más pequeña. Pueden utilizar hilo, lana, cualquier tipo de material. Solamente tienen que usar el crochet o ganchillo mucho más fino con relación al grosor del hilo o la lana. Y para esto vamos a usar los siguientes materiales: hilo o lana color blanco, crochet o ganchillo de 0,2 milímetros. Para nuestra copa tejida a crochet, vamos a empezar por la parte superior de la copita. Y entonces vamos a usar crochet de 0,2 milímetros, o sea, 0,2. Y vamos a usar una lana más gruesita y el crochet súper finito para que así nos quede más firme nuestra copita. Vamos a iniciar tejiendo una, dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto. Y dentro de aquí vamos a tejer, de este nudo corredizo, vamos a tejer 15 puntos altos. Ahí va uno, dos, tres, 4, 5. Una vez que tenemos aquí los 15 puntos altos, vamos a cerrar donde iniciamos las tres cadenitas, ajustamos aquí y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas y contamos aquí 3, 1, 2 y en el tercero vamos a tejer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. 1, 2 y en el tercero un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. 1, 2 y en el tercero un punto bajo. ¿Ven? Así damos esta pequeña vuelta. Entonces aquí ya estamos terminando de dar la vuelta con las cuatro cadenitas y aquí donde empezamos vamos a tejer el punto bajo. Nos van a salir 1, 2, 3, 4 y 5 de estas cadenitas. Bien, ahora deslizamos el punto dentro de donde tenemos acá las cuatro cadenas y tejemos 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Y aquí voy a tejer 9 puntos altos. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Una vez que tengo estos 9, 1, 2 y 3 cadenitas lazada, en el siguiente nuevamente 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente 9 puntos altos. Así toda la vuelta. Entonces, miren aquí, ya estamos dando toda la vuelta y vamos a terminar con las 1, 2, 3. 4 cadenitas, 1, 2, 3 cadenas, perdón, y aquí cerramos deslizando el punto.
Bien, entonces así ya hemos dado toda la vuelta y ahora vamos a deslizarnos aquí en el que sigue del punto alto de la vuelta anterior, 1, 2 y 3 cadenitas lazadas, y vamos a tejer aquí en la separación entre punto alto y punto alto. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos van a salir aquí 8, porque no vamos a tejer aquí porque vamos como en disminución. 1, 2 y 3 cadenitas, en la mitad de estas 3 un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas lazada, no tejemos aquí sobre sino en la separación, y empezamos, y nuevamente 1, 2, en la siguiente separación, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos, 1, 2 y 3 cadenitas, aquí en el centro cerramos con un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas lazada, y nuevamente empezamos aquí en la separación de punto alto y tejemos nuevamente 8 puntos altos. Así damos esta vuelta. Entonces miren, aquí hemos dado toda la vuelta y tejemos, ahí hemos cerrado, miren, y vamos a deslizar hacia acá, ven, hasta acá, deslizamos uno, una vez de dar la vuelta, deslizamos aquí un punto alto, 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, y volvemos a tejer en el espacio. Ahora nos van a salir 7 puntos altos, ahí van 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. 1, 2, 3 cadenitas, aquí en la mitad, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, aquí en la mitad, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, avanzamos aquí justo dejando un punto alto de la vuelta anterior sin tejer, para que nos salgan aquí los 7 puntos altos. Ya saben, los tejemos en la separación que hay entre punto alto y punto alto, no encima como solemos tejer comúnmente, ¿ven? Y entonces aquí menos 1, o sea, no tejemos el último, y nos van a salir 7. Y nuevamente 1, 2 y 3 cadenitas, aquí en la mitad, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, aquí en la mitad, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, y empezamos aquí, ¿no? Menos un punto alto en la separación, y tejemos los 7. Vamos a dar así esta vuelta. Entonces aquí ya hemos dado, miren, toda esta vuelta, y ya saben, terminamos aquí deslizando el punto y deslizamos el primer punto alto para iniciar 1, 2, 3, la siguiente vuelta, que tejemos igual en la separación, y aquí nos van a salir 6 puntos altos. Van 3, 4, 5 y 6 puntos altos. 1, 2, 3 cadenitas, en la mitad de las anteriores un punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, en la mitad un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, en la mitad un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas lazada aquí en la separación,
6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, 1, 2, 3 cadenitas, en la separación un punto bajo. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenitas, en la separación punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, en la separación punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada en la separación. Empezamos y hacemos de nuevo 6 puntos altos, ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente, 1, 2, 3 cadenas en la separación, punto bajo. Y así continuamos esta hilera. Entonces, miren aquí, ya hemos dado toda la vuelta, saben, nos deslizamos al primer punto alto, 1, 2, 3 cadenitas y ahora nos van a salir 5 puntos altos, ahí vamos 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Vamos a acomodar aquí este quinto, ahí está, 1, 2, 3 cadenas, en la mitad un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, en la mitad un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas en la mitad, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas en la mitad, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas lazada en la separación. Empezamos a tejer 1, 2, 3, 4, y 5 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, separación, punto bajo, 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 1, 2, 3 cadenas, y aquí en la separación empezamos a tejer nuestros puntos altos que van a salir en esta hilera 5. Así vamos a dar la vuelta a esta fila de esta forma. ¿Ven? Entonces hemos dado toda la vuelta y deslizamos. 1, 2, 3 cadenas y ahora nos van a salir. Ahí vienen 2, 3, 4 puntos altos. ¿Ven? 1, 2, 3 cadenas en la separación, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, separación, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas en la separación, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, separación, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas en la separación, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada, empezamos a tejer el punto alto en la separación, 1, 2, 3, 4, y repetimos como aquí las cadenitas, 1, 2, 3, y en la separación punto bajo, 1, 2, 3, y en la separación punto bajo, 1, 2, 3, 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 y volvemos a repetir aquí en la separación los puntos altos que en esta hilera nos van a salir 4. Ahí van 2, 3 y 4.
y volvemos a repetir una, dos y tres cadenas y así damos esta vuelta. Entonces hemos terminado estilera, ya saben, deslizamos el primer punto, una, dos, tres cadenas y ahora nos van a salir tres puntos altos. Ven, ahí van uno, dos y tres. Y luego hacemos las cadenitas, una, dos, tres cadenas en la mitad de la cadena anterior, punto bajo, una, dos, tres cadenas en la mitad de la cadena anterior, punto bajo, una, dos, tres cadenas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenitas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas. Aquí en la separación toca un punto alto, ahí van dos puntos altos y tres puntos altos y volvemos a las una, dos y tres cadenas y continuamos así esta hilera. Entonces miren, ahí ya terminamos esta hilera y ahora lo que vamos a hacer es deslizarnos acá, ¿no? Y vamos a tejer ahora dos cadenas lazada en la separación, un punto alto sin terminar y cierro todo junto. Una, dos, tres cadenitas, igual. Aquí tejemos de esta manera, una, dos y tres cadenitas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas aquí en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas en la mitad, punto bajo, una, dos, tres cadenas. Ahora en la separación nos toca punto alto sin terminar, siguiente separación, punto alto sin terminar y cerramos todo junto, una, dos, tres cadenitas y en la separación punto bajo. ¿Ven? Ahí formamos así perfectamente la punta de nuestra flor estrella y ahora nuevamente una, dos, tres cadenas y continuamos con el punto bajo, una, dos, tres cadenas. Continuamos punto bajo hasta llegar acá al extremo. Entonces, miren, hemos llegado aquí al extremo y hacemos una, dos, tres cadenas para formar la punta. Un punto alto sin terminar, en la siguiente separación, punto alto sin terminar y cierro todo junto. Una, dos, tres cadenas y continúo de esta manera dando toda la vuelta. Entonces miren, aquí hemos terminado con las tres cadenas y hemos deslizado el punto justo en el centro donde forma la punta de nuestra flor estrella. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a deslizarnos a la mitad de estas tres cadenitas y vamos a tejer una, dos y tres cadenas y a la mitad. Una, dos, tres cadenitas a la mitad. Una, dos, tres cadenas a la mitad. Una, dos, tres cadenas en la mitad con punto bajo. Una, dos, tres cadenas, un 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 punto bajo. ¿Ven? Miren, así damos toda la vuelta. Entonces, miren aquí, ya hemos terminado de dar la vuelta. Terminamos con las tres cadenitas y cerramos aquí con el punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es una cadenita para dar altura y vamos a tejer dentro de estas dos cadenitas dos puntos bajos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Así. Vamos a dar toda la vuelta a nuestro tejido. Uno y dos puntos bajos. Toda la vuelta. Entonces ya hemos aquí dado toda la vuelta. Vamos a tejer una cadenita para dar altura. Y ahora vamos a dar toda esta vuelta
solamente tejiendo también puntos bajos. De esta manera. Toda la vuelta con puntos bajos. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, voy a tejer una cadenita y vamos a dar el acabado final en la parte superior de la copa tejiendo punto cangrejo. ¿Ven? De esta manera. Vamos a tejer así el punto cangrejo, cerramos y voy a trabajar la parte inferior, que digamos es exactamente igual, solamente que al inicio, en lugar de poner en las cadenas, como hemos hecho aquí, 9 puntos altos, vamos a poner solamente 5 puntos altos, porque es más pequeña que la parte superior de la copita. ¿Ven? Entonces, así toda la vuelta. Entonces, vamos a trabajar la parte inferior de la copa, y como les repito, básicamente es el mismo método. Vamos a tejer dentro del nudo corredizo 1, 2 y 3 cadenitas que equivalen a un punto alto. En el interior vamos a tejer 15 puntos altos, ¿bien? Al igual como hicimos en la parte superior de la copita. 15 puntos altos. Una vez que tenemos aquí los 15 puntos altos, vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas en este caso. Y 1, 2 y en el tercero cerramos con un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y 1, 2 y en el tercero punto bajo. Así damos esta pequeña vuelta. Entonces, una vez que hemos dado así toda la vuelta, nos van a salir 5 cadenitas y deslizamos aquí en el primer grupo, 1, 2, 3 cadenas y como les indiqué, en lugar de empezar con 9, vamos a empezar con 5, pero es básicamente la misma técnica, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 cadenitas y 5. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2 y 3 cadenitas y nuevamente 5. Así la vuelta. Y una vez que hemos dado toda la vuelta, así nos va a quedar. Y vamos a deslizar aquí en el primero, como hicimos 1, 2, 3, en la parte de la tacita grande. Y ahora vamos a tejer 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 cadenitas en la mitad, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, lazada en la separación 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas y así damos esta vuelta. Y entonces ya dimos la vuelta, ya saben, deslizamos 1, 2, 3 cadenas y aquí tejemos 3 puntos altos. Como les repito, es exactamente la misma técnica, sino que está en más pequeñito porque hemos iniciado con 5 puntos altos en lugar de 9. 1, 2, 3 y aquí esta hilera de 3. ¿Ven? Así damos esta vuelta. Y entonces aquí ya hemos dado esta vuelta, deslizamos 1, 2 cadenitas, subimos punto alto sin terminar, cerramos todo junto, 1, 2, 3 cadenas y continuamos con las 3 cadenitas, 1, 2, 3 en la mitad punto bajo, 1, 2, 3 en la mitad punto bajo, 1, 2, 3 y continuamos de esta manera. Como les repito, aquí lo estoy haciendo ya rapidito porque es básicamente como lo hemos hecho en el caso de la tacita grande, solo que aquí está en pequeño, toda la vuelta. Entonces aquí ya dimos toda la vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3 cadenas y vamos a dar toda una vuelta con 3 cadenitas, como hicimos en la parte superior de la copita. Entonces, una vez que ya hemos dado aquí toda la vuelta, vamos a tejer puntos bajos. Pero en esta oportunidad no vamos a disminuir, sino vamos a hacer 3 puntos bajos
dónde está cada cadenita. En lugar de dos puntos bajos como hicimos en la copa para irla cerrando, aquí vamos a tejer tres para que no se nos vaya a cerrar más, sino para que quede del mismo tamaño, pero reforzar al mismo tiempo el borde. Una hilera de puntos bajos, dos hileras de puntos bajos y una hilera de punto cangrejo, y de ahí vamos a unir nuestra copa. Una vez que hemos terminado de hacer las dos partes de nuestra copita, vamos a usar almidón, que puede ser almidón que ya viene así preparado, o podemos preparar también nosotros nuestro almidón, como ustedes prefieran, y le colocamos almidón poniéndolo en una superficie. Yo en este caso lo estoy poniendo así como en unas tacitas, acá en una de vidrio y acá en una también igual de color amarillo, y lo vamos a almidonar. Lo dejamos secar o ayudamos para que seque con la secadora, y una vez que hemos hecho esto vamos a trabajar este botón pompón con el que vamos a reforzar nuestra copita y al mismo tiempo darle una mayor belleza y acabado. Entonces, el repaso del botón pompón, para quienes nos ven por primera vez, simplemente tomamos así y damos unas 3-4 vueltas alrededor de nuestro dedo. Pasamos de esta manera el crochet y empezamos a tejer solamente puntos bajos, pero los tejemos como que mirando hacia nosotros. Solamente es con puntos bajos, damos toda la vuelta alrededor de este anillo varias veces hasta que se cierre completamente. De esta manera. Lo único es que vamos acercando al cerrar como hacia nosotros. De esta manera, miren, ahí ven por el revés, que este va a ser el derecho, cómo se va a ir formando así redondito, como un botón. De esta forma, aquí cerramos y volvemos otra vez a dar toda la vuelta así hasta que el espacio quede completamente cerrado. Vamos a preparar de estos botón pompón dos. Uno va a ir hacia la parte interior y otro hacia la parte superior para dar un mejor acabado y al mismo tiempo para reforzar la unión y hacer más estable nuestra copita. ¿Ven? Así vamos tejiendo hasta que se vaya cerrando completamente. Entonces, yo así, miren, aquí ya los tengo completamente cerradito y vamos a proceder a unir la copa. Entonces, tomamos aguja de lana justo aquí donde habíamos iniciado el nudo corredizo hacia la parte interior. Y vamos a pasar el primer botón pompón de esta manera. Así, y lo vamos a coser. Hacemos ahí unas puntaditas y lo cosemos. Esto va a ayudar a reforzar el centro de aquí de la copita. Bien. Ahora tomamos el otro botón pompón y lo colocamos acá encima y justo también vamos a unir hacia el otro extremo. De esta forma. Centramos ahí bien y vamos a unir. Vamos a unir de lado a lado. De esta manera, ahí están viendo, de extremo a extremo. Hay que centrarlo bien. ¿Ven? Así lo vamos a dar varias puntadas para unirlo perfectamente. Entonces, una vez que lo tenemos bien unido, tenemos aquí el hilo y vamos a tomar la parte grande ya de nuestra copa. Una vez que ya esté seco ahí el almidón, y vamos a pasar por el centro para unir de esta forma, y vamos a dar varias puntadas de un lado y del otro
hasta llegar hacia el otro extremo, miren, hasta acá, para que quede perfectamente unido, como si estuviéramos cosiendo pues un botón triple, ¿no? Uno tras de otro. ¿Ven? Vamos a acomodar bien, ahí se ha zafado el nudito. Vamos a volverlo a poner aquí. Y vamos a, para que no nos pase esto, no se preocupen si aquí se les aplasta, luego lo volvemos a acomodar y lo volvemos al último a dar una pasadita más de almidón, que ya no lo apoyamos en nuestros tazoncitos, sino simplemente le rociamos con el spray. Primero vamos a hacer aquí un remate para que no se salga y luego vamos a unir bien toda la copita. De esta manera, ¿ven? Voy a unir perfectamente la copita, voy a nuevamente colocarle almidón y ya les muestro cómo luce terminada. Como ven, aquí ya tenemos nuestra hermosa copa decorativa y para recuerdos terminada. Miren ustedes qué preciosa ha quedado. Entonces, espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Y no se olviden que tenemos más de 800 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos y que ustedes también los pueden ver a través de su televisor en HD y a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.